no por la grabar porque Nicola Porchela está envuelto en tremendo chisme que lo metieron ahora con su restaurante que porque supuestamente tiene una demanda legal ay no ya no saben qué inventarle al Nicola pues resulta que bueno sí hubo un problema Nicola está abriendo su restaurante no este muy bonito de muy comida. bien muy bonito muy cierto. bonito yo ya vi las historias de la Wendy sí, sí, sí. Eh, así que este sí <laughs> se ve muy todo que ver entonces ya ven que es una fusión peruana, México y así muy padre, muy, muy top. Y pues supuestamente hay un chef peruano que vino a trabajar con Nicola. Y pues regresó a Perú a decir que Nicola lo había estafado. Mira, vamos con la imagen, Chimino. Porque así salió en, en los periódicos virtuales Nicola acusado por chef peruano de estafarlo y apropiarse de su carta. Me trajeron hasta México con engaños para robarme mis recetas. Y pues mira, no voy a decir el nombre, pero este es el chef peruano que lo anda, que lo anda difamando. Porque según esto, vente para acá, Chimino. Pues que según esto Nicola le dijo que le iban a pagar este cierto sueldo. Mira, dice, inmerso en la polémica, eh, para esto la nota la sacó Magali de Perú, o sea, la de la misma que uh -huh. viene casando la misma a Nicola que ya trae la, la misma que ya le trae al Nicola desde hace ya muchos Ay, años. Qué. Entonces, pues resulta que este hombre dijo que Nicola lo llevó a México y que lo tuvo trabajando en su reciente e inaugurado restaurante, pero luego lo despidió sin lanzamiento antes de su lanzamiento oficial sin su remuneración, o sea, sí, que nada más le dijo a que te vaya muy bien y no le, no le dio este su finiquito, pues nada prácticamente. ¿Antes ¿no? de cuánto tiempo? Unos días que... antes de su lanzamiento. No dice cuánto. Mm, Entonces. Okay. Pues dice por aquí, después de haberlo tenido trabajando en México, de haberlo llevado ofreciéndole un trabajo como chef en su reciente eh, inaugurado restaurante, lo despidió pocos días antes, él se siente burlado y estafado, tenía todas las expectativas de estar como chef principal, pero eh, Nicola y otras personas ponen el dinero para este negocio, dice. Eh, la periodista también resaltó que el restaurante ha sido presentado a los principales influencers y pues bueno, se supone que este, este chico peruano fue, pues está siendo la víctima, ¿no? Entonces, dice que con engaños Nicola lo trajo a Perú para robarse sus recetas y luego mandarlo para su casa, sin pagarle obviamente pues lo que se tiene que pagar, porque pues por, hay chefs que se dedican a hacerte un recetario y hacerte un menú y, y a eso, y se, a eso, ajá, hacerte la carta y, y a eso se dedican nada más. Te hacen como la base y las recetas y tú me pagas lo que me tienes, lo que te cobre y tú ya le pones a tus, a tus empleados a hacer este menú. Pero, pues no fue el caso. Entonces, se supone. Sin embargo, el día de ayer venían Wendy y Nicola saliendo de un evento donde también estuvo el apio Quijano, de Nestlé, por cierto, y le preguntan a Wendy en su en vivo. Oye, ¿qué pasó con la demanda de Nicola? Y dijo, ay, yo no voy a hablar de eso. Y en eso el Nicola se escucha, yo sí, yo sí voy a hablar. Y entonces ya la Wendy volteó el celular y dice, ay, que Nicola sí quiere decir. Y ya dijo Nicola, lo que pasó es que para empezar yo no lo contraté porque esto se hace a, a través de un grupo que se dedica a eso. O sea, contratamos a una empresa que se dedica justamente a eso de contratar a los chefs y al el personal. El reclutamiento del personal. Exacto. Entonces dice, yo no lo contraté. Para empezar, lo contrató este grupo que se dedica a eso. Dice, y el problema es que este, este chef, que no voy a decir su nombre, eh, llegó y se robó unos celulares. O sea... Una, una fichita. fichita, o sea que sí, sí hay ahí un tema, pero que va a ser al revés, que el, el grupo y el restaurante van a demandar a este hombre por justamente la fichita que, que terminó siendo. Entonces, pues bueno, obviamente aquí la cosa es, tómalo de quién viene. Uno puede pensar, ahí el Nicolás está escudando, pero si estás viendo... Que la nota viene de alguien que ya lo tiene casado desde hace mucho tiempo y nada más está buscando cómo desprestigiarlo y está buscando cómo seguir ensuciando su imagen, pues obviamente ya no le crees. Y entonces dices, ya, o sea, señora Magali, ya, ya supérelo. El Nicola ya está acá en México, para empezar. El Nicola ya ni la topa ni la quiere volver a topar, o sea, o sea seguramente, ¿no? y usted sigue usted o sea sigue y sigue sigue detrás de Nicola viendo aparte como, Ay, no, ya. aparte que de mal gusto pues que vaya o sea por ejemplo este chef que metió su demanda ahí, porque no le pagaron, etcétera, etcétera. Digo, el de antemano sabía que la contratación no era, mente, no era directamente con Nicola Porchela, sino con, un, con esta empresa que se dedica como a la parte del reclutamiento. Cuando vayas y demandes, entonces ve y demanda a, este, a dicha empresa. Pero ¿qué te salió más fácil para tener foco? Pues usar el nombre de una persona que ya está bien posicionada aquí en México, ¿no? Y esta señorita, pues aprovecha. Ay, que más. aparte, obviamente, te voy a decir, decir, una cosa es que él diga, ay, lo voy a demandar. Ajá, y otra cosa es que, que, sea si re, que sea real y que proceda. O sea, evidentemente... Debemos ver el papel a ver si... Ajá, es pudo haber dicho mil cosas así como lo que está diciendo ahorita, ¿no? Ay, me siento muy ofendido, muy estafado. No pensé que alguien como Nicola... Pues, más bien, no pensaste que alguien como Nicola te iba a cachar que te robaste celulares y no sé qué otras cosas te robaste. Entonces, pues no, mijo, nadie quiere una persona sin su equipo. Y obviamente, pues tienes que escuchar las dos versiones. No puedes nada más quedarte con lo que está diciendo este hombre. Aparte, como en todo, Nicola no es el dueño único de Taipa. Es una sociedad. Entonces, ahí tuvo que haber eh, el hecho de que lo platicaron ambos claro. para tomar la decisión. Me dijo, no, no más puedes decir que Nicola. De un de repente. Ah, claro. Él, no, él y aparte, pues, se supone que todo esto fue un este a través de un reclutamiento, de una empresa de reclutamiento, pues también. Pero bueno, Ay, el no. punto es que con mi Nicola no. Con mi Nicola no, señora Magali. Ya bájele, ya bájele, porque de verdad me va a topar. Ahora sí que como dice la Alexia, les anda molestando el brillo de Nicola Porchela en empresario y toda la cosa y en gran artista y en gran ¿Eh? artista, eh, ¿Eh? no Ay, pues no, y la que en soporte, pero lo bueno. Toleran. Ahora sí, este, pues déjenos ustedes en los comentarios qué piensan al respecto, también recuerden dejar aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este canal. Corta ley.